Este seminario hemos decidido centrarlo en las UGELES, que requiere, como ustedes saben mejor que yo, una modernización, un fortalecimiento que permita ofrecer mejores resultados a los niños, niñas y jóvenes. Tenemos que irnos con esa obsesión de ejecutar bien todos los recursos que tenemos. Ningún incremento ha sido tan importante como el que tenemos para el próximo año. Y tenemos que gastar con calidad. Dar calidad no es malversación. Tenemos que dar el mejor servicio que le podamos dar a los chicos. Entonces, con esto lo que yo quiero reflexionar es la importancia de buscar la calidad en el servicio. Es una tarea sumamente compleja, pero esa tiene que estar presente. Y es particularmente importante en el sector de educación por este abandono. Nos tienen acostumbrados. Bueno, no dejemos pues que esta inercia nos gane. Veo con optimismo este proceso que el Perú está iniciando en cuanto a la reforma educativa, en cuanto a su nuevo modelo de gestión. No es un proceso fácil. Va a haber que bregar mucho contracorriente, pero es un proceso que definitivamente tiene resultados positivos y que va a la larga, en un mediano, largo plazo, va a conseguir los resultados que estamos esperando. Sin duda, Perú y su forma de abordar el territorio, la gestión, está siendo sumamente innovadora. Muchos de nuestros países comparten este nivel de heterogeneidad territorial, de grandes brechas de desigualdad que todavía resta cerrar. Y no todos han empezado a desplegar estrategias que permitan operar sobre la diversidad. Y me parece que Perú en este sentido está dando pasos importantes para efectivamente avanzar en el cierre de las brechas que todavía están persistentes. Ustedes ya han avanzado en materia de descentralización mucho más fuertemente que el Estado de Chile. Y sin lugar a dudas podemos compararnos en términos de cómo se están visualizando los servicios educacionales y cómo mejorar la gestión de ellos en algunos temas comunes que tenemos. Hoy la buena gestión no se hace desde Lima, ni desde México, ni desde Bogotá, ni desde Santiago, ni desde Buenos Aires. Se hace conociendo las demandas, las expectativas, las posibilidades de aporte de cada familia, de cada comunidad. Los sistemas de información son ahí tan enormes que lo permiten, pero quien puede contactar a las personas, preguntarles lo que les interesa, es la persona más próxima. Eso es descentralización. Tenemos que seguir trabajando hacia allá para hacer realidad el principio esencial de la calidad en el servicio, que es atender la expectativa y la demanda ciudadana.